Muchísimas gracias, compañeros en estudios. Nos acompaña la decana de Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, María Victoria Zelaya. Y es que Honduras es sede del segundo Congreso Centroamericano de Medicina Natural. Últimamente la población está utilizando la medicina natural. Sí, definitivamente. En este segundo Congreso Centroamericano de Productos Naturales Medicinales es la oportunidad para dar a conocer toda la investigación científica que se ha hecho este tema. Y Honduras es sede a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Facultad de Química y Farmacia. ¿Qué tipo de investigaciones se han realizado? ¿De repente hay un nuevo medicamento en el mercado? Sí, vamos a tener diferentes charlas donde cada una de las conferencias va a hacer una presentación de lo que son no solo el uso de los productos naturales o de las plantas, sino que también todo el proceso, todo el flujo de lo que es la parte incluso de la comercialización, cómo está la regulación de estos productos en el país, qué investigaciones se han hecho, qué productos se están elaborando en cada uno. Y lo importante de esto es que están participando todos los países de Centroamérica, está de México, de Bolivia, de Panamá, que nos va a permitir conocer qué es lo que se está haciendo en estos países y cómo se están utilizando los productos naturales como una alternativa a mejorar la calidad de vida de las personas. Decana, cambiando un poquito de tema, hay clases en su facultad, sabemos que la semana pasada hubo problemas, pero ¿cómo se está arreglando esta situación? Bueno, ayer, el día de ayer hubo un evento de una asamblea de los estudiantes, ellos estuvieron reunidos en el lobby del Auditorio Jesús Aguilar Paz, donde informaron a los estudiantes y pues ellos fueron a sacar a los estudiantes para que pudieran estar presentes en la asamblea y no lo hicieron en las aulas de clase, sino que también en los laboratorios. Pero aún así, muchos profesores, ¿verdad?, se quedaron en sus aulas de clase y se estuvieron impartiendo laboratorio. La verdad que el estudiante tiene que pensar, ¿verdad?, porque cada día perdido en la Facultad de Química y Farmacia es una pérdida, no solo del componente teórico, sino que de los laboratorios que tiene cada uno de los espacios de aprendizaje del plan de estudios de la carrera. Y esta carrera es meramente práctica, donde nosotros desarrollamos esas habilidades y destrezas en ellos, en lo que es la producción, en lo que es el control, ¿verdad?, de lo que son los alimentos, los que son los medicamentos. Entonces ellos tuvieron esa asamblea. Ya el día de hoy el edificio estuvo libre, ¿verdad? Esperamos que los muchachos pues agarren conciencia de lo que ellos están perdiendo, de lo que el país está perdiendo, lo que la universidad pierde con estas tomas que están realizando los estudiantes. De seguir así, ¿podrían perder los estudiantes de Química y Farmacia el periodo académico, teniendo en cuenta que ellos son más prácticos? Definitivamente que sí. Nosotros tenemos una programación ya establecida por periodo académico, cada uno con sus unidades valorativas y sus horas clases, y si ya se pierde un porcentaje, ¿verdad?, en relación a todo lo que es la planificación, el estudiante de Química y Farmacia puede perder su periodo académico. Así es que yo lo llamo a la reflexión, que volvamos a las aulas de clases, que vuelvan a sus actividades académicas para evitar este impasse que ha ocurrido en el año pasado. Muchísimas gracias. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.